Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Nos encanta compartir con todos ustedes. Hoy nos vamos a la isla de Cuba virtualmente por la vía de Skype y vamos a encontrarnos con nuestra bella invitada salmista Lucy González. Lucy, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio del programa. Gracias a ustedes. Me siento muy contenta, muy privilegiada de poder compartir con este programa de bendición. Gracias, gracias de verdad, hermana. Para mí es un honor poder estar entre ustedes. Qué bueno, bueno, en medio de toda esa alegría, vamos a hablar sobre tus comienzos y vamos a ir hasta la niñez en tu formación. ¿Cómo fueron esos tiempos en tu vida para así llevarnos al momento que estamos ahora compartiendo y celebrando un nuevo sencillo? Sí, hermana, para mí es una bendición poder hablar de esto, de mis comienzos, ya que, bueno, nací en un hogar cristiano donde mis padres me enseñaron y me instruyeron en los caminos del Señor bajo la palabra de Dios, donde mis abuelos eran mis pastores, hermana Ilén, así que mis padres, unidos a mis abuelos, formaron parte o sea, fueron los primeros que fundaron e establecieron la iglesia de la Biblia Abierta en Cuba, o sea, la obra de mi iglesia, del Templo Puerta al Cielo, iglesia en el cual todavía pertenezco, aleluya. Y mi mamá también formó parte de estos inicios, de estos comienzos como líder de alabanza, como ministro de alabanza, como vocera de Dios al pueblo, y es por eso que me siento muy identificada con el propósito que Dios tiene para con mi vida en esta tierra, porque mi familia ha sido para mí muy especial, han sido un ejemplo. Sé que parte de mi formación se la debo primeramente a mi Señor por haberme escogido desde el vientre de mi madre para servirle, y bueno, a mis padres, que fueron los que me instruyeron, fueron los que dieron continuidad a mi vida espiritual, a mi crecimiento como adorador, y a mis abuelos. Y bueno, también comencé a dar mis primeros pasos en el canto, perteneciendo al grupo de niños de mi iglesia. Ahí fue donde empecé a cantar al Señor. Luego pasé a formar parte del grupo juvenil de mi iglesia local, donde tuve experiencias muy lindas con el Señor. Y a los 16 años, Dios me llama a formar parte del ministerio principal de alabanza y adoración de mi iglesia local. Y allí realmente fue que empecé a tener más experiencias con el Señor. Dios empezó a tratar conmigo de manera diferente con relación a mi vida espiritual y a la del canto. Entendí que Dios demandaba de mí una calidad de vida más alta, de excelente estatura. Y ahí entro en una etapa de mi vida de entrenamiento, de preparación para mi formación. ¿Cuándo fue que desarrollaste esa iniciativa de poder cantar, de poder liderar un tema y llevarlo a grabación? Y este tema tiene un título muy importante porque estamos hablando de renovación y estamos hablando de fuerzas. ¿Qué es lo que hay detrás de toda esa iniciativa de este sencillo para poder llevar esa oportunidad de personas poder llegar a renovar las fuerzas de poder tener una nueva iniciativa con Dios y con los propósitos de Dios? Sí, realmente yo he podido sentir y vivir en lo más profundo de mi alma la expresión de cada proceso cuando decidí, hermana Ilén, conquistar y lograr el sueño de poder grabar este sencillo Recibe Fuerza, donde vino a mi vida momentos bien difíciles, pasé por procesos bien fuertes, vientos contrarios venían a mi vida, críticas, tantas cosas, ¿verdad?, que sucede cuando nos levantamos y decidimos servir al Señor. Pero Recibe Fuerza fue el tema que a mí me ayudó a levantarme, fue el tema que Dios realmente ministró a mi vida de manera poderosa, era el tema que yo me levantaba, me animaba, era el que me daba fuerza para seguir. Y claro que sí, creo que cuando recibimos fuerzas de parte del cielo, eso es lo que nos ayuda a nosotros continuar con nuestro llamamiento en Cristo, con lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, con los propósitos que Dios tiene para con nuestras vidas. Nada ni nadie puede apagar ese deseo de servir al Señor. ¿Y cómo lo podemos lograr? Recibiendo esas fuerzas del cielo, esas fuerzas que solamente da Cristo.
¿verdad, Hermanilén? Esas fuerzas que son las que nos levantan y son las que nos ayudan a poder seguir. Lucy, algo que me he dado cuenta es que una de las cosas que ataca mucho el adversario, entiendo por qué has tenido pues ese confrontamiento de esa prueba y superarla y vencerla con la ayuda de Dios, porque Dios renueva tus fuerzas, son las fuerzas en sí. Cuando uno quiere hacer algo para el Señor, ¿qué pasa? Viene el desánimo, las fuerzas se nos agotan. Hay factores importantes que sí tienen que ser exaltados para poder seguir adelante. Y eso es algo que el Señor ha hecho contigo a través de este precioso tema. Es un tema que lleva un mensaje poderosísimo, transformador, esperanzante en poder levantar esas fuerzas y seguir adelante con Dios para lograr esas metas. Así que te felicito por eso. Y ahora, bueno, ¿cómo ha sido el proceso del video? ¿Cómo fueron las ideas para iniciar el video en este lugar tan lindo que es un estudio a donde se graba música? Y ahí fue la iniciación de este video. Sí, quisimos, o sea, como propósito fundamental quisimos que la gente cuando escucharan el tema Recibe Fuerza, se centraran bien en la letra. Fíjate que pusimos en el video, destacamos las letricas del video para que las personas se sintieran más identificadas y se pudieran aprender el tema con más facilidad. Y no quisimos buscar otros lugares, quisimos hacerlo en un estudio para eso mismo, con ese propósito. No usamos otros colores, usamos blanco y negro. O sea, quisimos que las personas cuando escucharan el tema pudieran recibir fuerzas y que Dios les hablara a través de este tema. Realmente fue el propósito, fue el propósito. Pues lo lograron porque pudimos concentrarnos en el mensaje, poder cerrar los ojos y poder alabar contigo a la misma vez. Y eso es algo muy bonito, lo he disfrutado muchísimo. Yo sé que la audiencia lo va a disfrutar bastante también. Y este tema ya está en nuestra programación y va a estar en la programación de otras emisoras que comparten este programa. Y quiero tomar un momentico para darle las gracias, porque así podemos llevar el mensaje de Dios y avanzar a través de las naciones. Y es el tiempo del Señor para poder llevar y conllevar las fuerzas que tanto necesita el pueblo en estos momentos por todos los procesos que hemos pasado inesperados a principio de año, y ahora gracias a Dios pues ya vemos mucho más lo que Dios está haciendo en todas las vidas que Él ha afectado en estos tiempos, porque obviamente que estar encerraditos en casa, muchas personas con falta de trabajo y necesidades que se levantan, Dios ahí está para nosotros en esos momentos tan difíciles. Tomamos en cuenta, Lucy, la importancia de que Dios está ahí. Y bueno, y seguir hablando sobre tu música, ¿cuáles son los sueños que tiene Lucy? Yo me imagino que son muchísimos porque eres una mujer muy jovencita y tiene, me imagino, muchas metas por delante. Pero ¿cuáles serían esos sueños que más anhelas en estos momentos? Bueno, sí tengo muchos sueños, pero los que más anhelo, hermana, realmente es seguir sirviendo al Señor, seguir honrando su nombre, seguir siéndole fiel a Él, a sus promesas, para poder alcanzar almas para Cristo a través de la obra que Dios ha hecho en mi vida. Mis sueños también es que mi música pueda llegar a los corazones, principalmente a los corazones de los jóvenes de Manilén, los jóvenes que estén necesitados, que estén desanimados, que no tengan fuerzas, esos jóvenes que creen que sus sueños no se pueden lograr, y que a través de la alabanza, que a través de la adoración, a través de mis testimonios, yo pueda servir de impacto a esta generación, hermana. Y también como sueño quisiera involucrar a mi familia en la plataforma ministerial de la música, uniendo así diferentes ministerios de alabanza y adoración en mi isla, Cuba. Y que de esta forma, hermana Ilén, se pueda provocar que la gloria de Dios inunde mi nación. Y bueno, y otros sueños que sé que el Señor tiene preparado para mí que aún yo desconozco. Pero como decía, ser obediente, seguir perseverando en el Señor y dejarme guiar por el Señor y
y que Él sea el que vaya abriéndome mis puertas ahí de poder, que siga glorificándose en mi vida y que yo pueda seguir con y cumpliendo con el llamamiento que Dios a mí me ha dado. Lucy, ¿puedes contarnos un testimonio sobre este tema que ha venido a tus oídos, que ha sido algo que ha como impactado tu vida y te ha dado esa confirmación de lo que has hecho hasta ahora con el Señor en cuanto a este tema? ¿Es algo que te da evidencia de que ha sido de parte de Dios total y rotundamente? Sí, hermana, sí. Realmente uno de los testimonios que bien poderosos que ha impactado mi vida ha sido el testimonio de la vida de mi hermana Yari González, ya que durante 11 años, hermana, se ha estado muy desanimada con relación a su llamado. Y a la raíz de mi producción musical Recibe Fuerza, Dios trató con ella de manera sobrenatural. Empezó a animarse en las cosas de Dios, empezó a retomar aquello que Dios le había dado, había depositado en su vida y realmente para mí ha sido de impacto, porque ella cantando conmigo, adorando a Dios en estos tiempos de tanto, o sea, de tanta enfermedad, y que ella junto a mí adora al Señor y tenga esos tiempos de alabanza y adoración que tenemos desde casa, para mí eso es una bendición realmente, que ella se haya levantado en su ministerio nuevamente y a través de todo, de todas estas cosas que Dios está haciendo en mi vida y que ella pueda ser ministrada, eso ha sido para mí una bendición. Mi familia para mí es realmente bien importante y verlos a ellos también animados, entusiasmados y sirviendo al Señor junto a mí realmente me llena de mucha alegría, y ese testimonio para mí ha sido bien poderoso porque bueno, lo he vivido bien cercano ahí conmigo, con mi hermana ahí bien cerca realmente. Lucy, ¿qué mensaje les puedes regalar a la audiencia en general, viviendo esos grandes testimonios de poder levantar a un pueblo, a una nación, a que conquisten los sueños y los anhelos que Dios ha puesto en ellos? ¿Qué les puede decir? Así es, hermana. Yo les traigo un pequeño mensaje que se encuentra en Santiago 1, capítulo 2 y 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hermana, es difícil pensar que podemos sentirnos felices cuando estamos atravesando por momentos difíciles, ¿verdad? Puesto que lo normal sería sentirnos tristes y hasta desanimados, pero sin embargo la Biblia a través de Santiago nos recomienda sentirnos felices cuando estemos pasando por dificultades. Ahí en la carta de Santiago, él nos dice de la siguiente manera: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse felices cuando estén pasando por toda clase de dificultades. Así que cuando su confianza sea puesta en Dios, sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, aleluya, por lo tanto, ustedes resistirán la prueba hasta el final. Y aunque parezca ilógico, hermana Elaine, que es lo que quería mostrarnos Santiago, que aunque parezca ilógico sentirnos felices cuando estemos atravesando por momentos bien difíciles, es que lo que trataba la manera de mostrarnos es que no es lo que estemos pasando, no es el momento en que estemos pasando, sino lo que viene después de eso. La bendición grande que viene después de eso, ¿verdad? La bendición tan linda que viene después de haber pasado por ese proceso. Y entonces, eso es lo que quiero animarles a todos, a que puedan depositar toda su confianza en el Señor, que no es lo que estén pasando, no es el proceso difícil que estén pasando, sino la bendición que Dios les va a traer detrás de eso. O sea, nosotros como cristianos, nuestro papel es mantenernos confiados en Él, mantenernos seguros, firmes, pues para poder ayudar también a otros que no conocen al Señor, para que ellos se puedan dar cuenta de que la solución se encuentra en Jesucristo. Gloria a Dios, me pongo de acuerdo contigo. Lucy, en estos tiempos que hemos estado en casa, ¿qué expectativa tienes ahora para los proyectos que están pendientes en lo que es la producción total nueva por primera vez de Lucy González? Sí, ahora en estos momentos estamos trabajando en proyectos que bueno,
están en cursos como la producción del álbum musical, que pronto será lanzado, un nuevo sencillo también que Dios me dio, un tema bien precioso que queremos también lanzarlo más adelante, un nuevo videoclip. Hay muchas cosas, muchos planes que tenemos en el Señor y ahí estamos confiados en el Señor para que el Señor siga tomando el control de todo y nos siga ayudando y siga abriendo puertas. Y esperamos que el Señor se siga glorificando en mi vida de una manera especial. Lucy, entonces te vamos a ver numerosas veces acá de visita para que nos sigas contando cómo ha sido el proceso, cada vez que salgas con un nuevo sencillo, que tú puedas venir y contarnos esas maravillas, cómo ha sido la experiencia de grabar, la experiencia del video musical, todas las anécdotas, algo que el Señor te está mostrando en medio de toda esa experiencia, porque cada vez que hacemos algo así tan lindo para el Señor nos sorprende. ¿Qué crees de todo eso? Wow, Mana, muchas bendiciones, de verdad. Quiero agradecerles nuevamente porque han sido bendición, ha sido un canal de bendición para mi vida, usted y todos esos siervos de Dios que en estos tiempos Dios ha puesto para bendecir mi vida. Y realmente son una bendición, hermana. Gracias, gracias de verdad, de corazón, por abrirme las puertas de tu programa. Me siento bien privilegiada, me siento bien contenta, de verdad. Gracias, gracias. Aquí tienes una familia que te va a apoyar, te va a ayudar y vamos a seguir adelante con esos planes. Y Dios hace las cosas de una forma que nos sorprende a todos. Yo vivo y muero sorprendida, me imagino que tú en estos tiempos del lanzamiento de esta bella canción, es enorme de preciosa canción y sé que seguirá llegando a muchos confines de la tierra. Vamos a ayudar para que eso se logre de parte del Señor, porque hay un llamado muy poderoso sobre tu vida y Dios pone todas estas piezas para que esos propósitos lleguen a donde tienen que llegar y cumplir los propósitos que tienen que cumplir de parte del Señor. Ahora hemos llegado ya al final del programa, se nos ha ido el tiempo demasiado rápido, pero quisiera que nos dejes saber a dónde podemos accesar la música o algún contacto en específico que quieras compartir con la audiencia. Sí, me pueden encontrar por mis redes sociales, por Facebook, por Lucy González, por mi canal de YouTube, por Lucy González Oficial, y allí podrán encontrar también este sencillo Recibe Fuerzas, y también por mi canal de Instagram, por Lucy Music Oficial. Gracias, Lucy. ¿Algunas breves palabras antes de finalizar el programa? Claro que sí. Seguir para adelante, recibiendo fuerzas de Dios, mirando al blanco perfecto que es Jesucristo, para que nada ni nadie pueda, ¿verdad?, destruir nuestro propósito en Él. Nada, animarnos, levantarnos, poder ayudar a otros, poder servir de edificación, de bendición a esas vidas que también necesitan del Señor y para adelante, recibiendo fuerzas del Señor todos. Aleluya, que podamos, ¿verdad?, cumplir con lo que Dios nos ha llamado en esta tierra, poder servirle y sobre todo perseverar en los sueños, perseverar y confiar en el Señor y ser obediente a Él y dejar que el Señor sea el que se glorifique en nuestras vidas. Gracias, hermana, de verdad, por este tiempo tan especial. De verdad que me has hecho sentir como en casa. Y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Lucy. Eres parte de nuestra gran familia acá en OVM Radio, OVM TV. Y gracias a todos ustedes. Renueva sus fuerzas, siga adelante, conquiste. Dios te ha dado los dones y los talentos, así que no hay que mirar otra cosa, sino como dice Lucy, al blanco, a Cristo. Los amo, los bendigo. Para que puedan conocer más de Lucy González, pueden visitar nuestras redes sociales. Su música está en OVM Radio y en otras emisoras que me acompañan. Así que no se lo pierda. Escuche esta canción que yo sé que va a renovar sus fuerzas y vamos a seguir adelante. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye bye.
Este fue tu programa Compartiendo la Visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.